¿Qué pasó? ¿Cómo están? El gusto darle. El gusto es mío. Bienvenida. ¿Tú estás con la mano? ¿Por qué no vino? No, porque como él ya trabaja. Sí. Trabaja ahí donde trabaja el hermano. Oh. Ya está trabajando ahí, este. Sí. Le dije que si me arreglaba mi jardín. Y me lo está arreglando ahorita. Que no voy a venir. ¿Cabil también está trabajando ahí? No. No quiere. Ya le dije yo que entre. Y no, Mons, pero. Bien, la que se quiere meter ahí, pero. Okay. No sé. ¿También mujeres aceptan ahí? No me acuerdo los hombres. ¿En dónde? Ahí. ¿Se lavan los carros? ¿De los dos? Sí. ¿Pero sí, lavan sí. carros? Nah. ¿Hay muchos o hay poquitas? Unas. ¿Depende de dónde? ¿20? Pero están en diferentes áreas, pues. Sí, ¿y qué hacen? ¿Lavan un carro o qué? No, una solda. ¿Solda también? Sí. ¿Y no es pesado y hermano? Pues. Pues no, no es nada bueno. Oh. Entonces no voy yo a soldar, pues. Ganan bien, creo, a 20 la hora. ¿O a cómo? No sé, ¿sabes? ¿A cómo, hermano, va? No sé cómo empieza, quién sabe. Pues Briana dice que al último la mujer se va a meter para allá, pero dice que como acá es un trabajo fácil, así que la mujer allá va a estar pesado el trabajo. ¿Está pesado o no? Pues depende de donde la Bueno, pero que parado todo el tiempo. ¿Andan todo el tiempo parado? Sí. ¿No se sientan, pues? No. ¿Hay que entrar allá algo? ¿Para qué? ¿Para qué era así? Voy a decir este, la peluda, ¿eh? Roberto sí conocí a esta, una yo creo que hermana de Noé, y ya la metió muy a esta Diana, la que trabaja en el lado, son todos. ¿Se acuerda usted de esa? Una muchacha, no sé si son de Michoacán, son de Michoacán. ¿Trabaja en la tarde? No sé, ya ahorita no sé ya en qué cuánto no usted. No, trabaja en conjunto. Allí entró también, allí, pero no sé. ¿De quién es hija de la rodilla? No sé cómo se llama ese papá, sí, de mi padre. Es hermana de que pone las llantas aquí junto al sol, junto al sol, que se llama papá. Oh, ¿de Noé? Sí. Pero no sé cómo se llama sus papás. Fui una vez a su casa y los conocí, pero me acuerdo todos los nombres. ¿Me dice que trabaja de soldado? No, luego algunas ponen a poner como stickers o hacer otras cosas, así, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces yo no voy a trabajar allá a poner stickers. Es que hay de todo. No sé, ya no tiene volumen. ¿Cómo? No tiene volumen. Ah, voy a hablar. Me voy a ir con el hermano a soldar. Sí. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar, Abdiel. ¿Vas a cantar, Abdiel? Hermanos, buenas tardes. Hermana Carmen, hermano Roberto. Así es, hermano, enfrente. Bueno, pues, qué bueno que está en este lugar. La iglesia es llamada a reunirse al menos un día por semana, que deberíamos reunirnos más días. Pero al menos un día debemos de, nos conviene reunirnos. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo de que nos conviene? ¿Verdad? Entre más tiempo pasemos enfocados o escuchando la palabra de Dios, es mejor para nuestra vida. Y pues vamos a orar para que Dios nos guíe en este servicio.
Vamos a orar para que Dios nos lleve a casa después de esta reunión mejor de lo que llegamos. ¿Cuántos de aquí tienen fe de que Dios va a hacer algo en nuestra vida hoy? Amén, ¿verdad? Porque venimos nos acercamos al Dios vivo, al Dios que es sencillo, pero es grande. El Dios que es, dicen que es el Jesucristo, es el Cordero, es la oveja, el Cordero de Dios. Pero dicen que también es el León de Judá. Y viene como un león. Hace un rato yo meditaba sobre eso, de cómo el Señor Jesucristo ya vino como un corderito, vino ya como un niño, como una persona indefensa. Pero segunda venida ya no va a ser igual. Segunda venida va a ser una venida que todo el mundo lo va a ver. Una venida que aún la gente o aún los gobiernos más poderosos del mundo van a doblar su rodilla. ¿Usted lo cree? ¿Verdad? Él viene. Y viene, dice que viene a salvar o a levantar a su iglesia. Dice que estés muerto físicamente o estés vivo. Dice que los que están vivos vamos a ser levantados. La última generación, que no sabemos cuándo vaya a ser, que tal vez seamos nosotros, no sabemos. Pero la última generación que esté viva no va a morir, dice la Biblia. Dice que no va a pasar por la muerte física. Entonces, la última generación va a ser la generación más bendecida, ¿sí o no? Porque yo quisiera ser la última generación para no tener que pasar por la muerte. Seremos levantados con el Señor. Bueno, pues esa es la esperanza, dice la Biblia ahí, dice, cuando Pablo habla de eso, Pablo dice, hablen de esto para que se animen. Dice, porque aún los que ya murieron van a ser levantados de la muerte, y los que estén vivos van a ser levantados también, levantados sin pasar por la muerte física. Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, dice Pablo, como dice, en un parpadear de ojos. Nuestro cuerpo va a pasar de un cuerpo como el que tenemos a un cuerpo espiritual como el de Jesucristo. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en este servicio. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de poner un poco de tiempo y de enfoque a tu palabra. Nosotros sabemos que nuestra lucha contra todo lo que enfrentamos no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con nuestros bienes, no es con nuestra fuerza. No es con nada que esté dentro de nosotros, sino que todo lo que enfrentamos día con día lo enfrentamos a través de tu palabra, Padre. Y nosotros venimos hoy a escuchar tu palabra, a comer tu palabra y a llenarnos de tu espíritu, Padre, porque es así como luchamos en contra de todo, aún en contra del pecado, aún en contra de la tentación, aún en contra de aquello que todavía está dentro de nosotros y que a veces quiere tomar control. Padre, yo te pido que tú nos alimentes en esta tarde, que nos avives, que podamos salir de este lugar mejor de lo que llegamos. Y te pido que tomes el control de mi mente, de la mente de mis hermanos, de este lugar, que sea un lugar con una atmósfera lista para adorar, para escuchar tu palabra, para meditar y para adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a cantar un hermano, el 137. Vamos a hablar de precisamente de cómo Jesús vino como un cordero. La palabra dice que así lo debemos recordar hasta que Él venga. Jesucristo dejó la cena para que lo recordemos, y este canto habla de ese cordero que Dios envió. Cantemos. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó. Llegó a ser cordero.
sea amor. Amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció en una cruz se clavó. Tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Vamos a cantar un canto más. Número 165. Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos sienten que Dios está aquí? ¿Se lo sienten o no lo sienten? Porque algunos no sienten, pero Dios está aquí. Vamos a cantar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí. Él quiere que tu vida hoy le entregues. Él quiere darte vida eterna para siempre. Jamás se apartará de ti, mi Salvador. Amén. Cantemos un canto más. Número 61, sin ti. ¿Cuántos saben que sin Dios no tenemos esperanza? ¿Listo, Abdiel, para cantar? Que vamos a cantar. Sin Dios no tenemos esperanza, pero con Él lo tenemos todo. Vamos a cantar. Sin ti nada somos en el mundo,
Sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza. Sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eterna alabanzas. Eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a participar de algo muy importante en la adoración, como es la cena del Señor, de la comunión. Sabemos que es un memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a padecer por todos y cada uno de nosotros y por toda la humanidad, gracias a su grande amor que Él nos ha demostrado al dar a su vida por nuestros pecados. Y muchos de nosotros estamos muy agradecidos con Él, con ello y con Él. Y desafortunadamente, para no decir una palabra más fea, muchos desprecian el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no le aceptan porque desprecian esa luz que dijo nuestro Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo. Y la gente, el mundo, despreció la luz y llamó más las tinieblas, porque dice que porque sus obras son o eran malas. Y así que nosotros agradecemos a nuestro Padre Dios, porque Él nos ama más que nadie y que nada en el mundo. Así que vamos a darle lectura a unos pasajes en la primera carta a los Corintios, como aquí el apóstol Pablo nos habla de la institución de la cena del Señor. Dice en el capítulo 11, los versículos del 23 al 26, nos dicen así. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como acabamos de leer, es un memorial del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a padecer por cada uno de nosotros. Vamos a participar a orar por el pan primeramente, y después participaremos de él. Oremos. Amado y bendito Padre Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Padre de la gloria. Gracias porque enviaste a tu unigénito Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario para redimirnos y acercarnos a ti, bendito Padre Dios. Gracias te damos, bendito Padre, por este pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue mutilado en esa cruz del Calvario, por el cual hemos sido redimidos. Gracias te damos, bendito Padre Dios, en esta hora de la tarde. Te pedimos y te rogamos que nos hagas merecedores y dignos de ese grande sacrificio que nuestro Señor vino a padecer por nosotros. En el nombre precioso y piadoso, y sobre todo en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias te damos, bendito Padre Dios. Amén. Pues bien, hermanos, de la misma manera vamos a orar ahora por la copa, por el jugo de uva. Así que oremos y dirigámonos a nuestro Dios en palabras de oración así. Bendito Padre de la gloria que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Santo. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz del Calvario para que cargara y llevara nuestros pecados. Gracias, Padre de la gloria, por tu grande amor, por tu misericordia. Bendito Padre, bendice esta copa de la cual hemos de participar en este momento, bendito Dios, que simboliza la sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo nuestro pecado, a todos aquellos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que confesamos a su nombre. Padre de la gloria, bendiga a cada uno de los aquí presentes, bendito Dios, y aquellos que nos escuchan por el medio de YouTube. Bendito Padre sea con cada uno de ellos y de nosotros. Y te damos las infinitas gracias, bendito Padre Dios, por ese sacrificio que vino a padecer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Padre de la gloria, en su bendito y santo nombre. Amén. Pues bien, hermanos, ahora vamos a participar de otro mandamiento, que es un mandamiento que la iglesia primitiva estableció, solo que debe de ser voluntario, no a la fuerza, porque a la fuerza el Señor no quiere que le demos algo de mala gana, ni que le demos a la fuerza, ni por obligación, porque alguien los esté obligando a que deban de dar cierta cantidad o cierta parte de su salario. Esto es voluntario y debemos hacerlo con gozo, con alegría, para que se lleven a cabo los gastos de este lugar y para que la palabra de Dios y la obra de Dios siga creciendo. Para ello es la ofrenda que contribuimos cada uno de nosotros. Sabemos que hay hermanos que puedan dar, ahora sí, como dicen algunos que hablan del diezmo, tal vez alguno no da el diezmo, da el 20% o el 50%, pero eso es algo que le nace del corazón. Así
Que cada uno de nosotros demos con gozo y con alegría. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Somos bienaventurados y bendecidos aquellos que le damos un poco a Dios y que lo hacemos de corazón. Vamos a orar por la ofrenda primeramente, después pasaré a recolectarla. Oremos. Amadísimo y bendito Dios Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre de la gloria, por la oportunidad que usted nos da de estar aquí reunidos, este pequeño grupo de tus hijos, para escuchar tu palabra, bendito Dios. Danos un corazón entendido, bendito Dios, para que podamos discernir tu palabra que nuestro hermano nos tiene preparada para esta tarde. Bendito Dios, aumenta nuestra fe. Aumenta la Padre Santo, fortalece nuestro espíritu por medio de ella, bendito Dios. Te rogamos y te pedimos por nuestro hermano Alfredo que le sigas dando sabiduría y conocimiento de lo alto, bendito Padre de Dios, y que podamos todos crecer, bendito Padre, cada día en tus caminos. Bendito Dios sea con cada uno de los aquí presentes, bendice la ofrenda, bendito Dios eterno, que vamos a recolectar en esta tarde. Bendice nuestras fuentes de ingreso. Te rogamos, bendito Padre, por que usted nos siga manteniendo y dando buena salud a cada uno de sus hijos, bendito Padre, y a todos aquellos que te buscan escuchando tu palabra, bendito Padre, y que algún día serán parte de tu reino y de tu iglesia. Todo esto, Padre de la gloria, te lo imploramos y te lo suplicamos. Y gracias te damos, bendito Dios, por estas bendiciones en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pase, hermano Alfredo, su tiempo. Buenas hermanos, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre Mateo capítulo 4. Mateo 4, 4.
en Mateo 4:4 Jesús dijo, no las escrituras, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la comida. Y ese tema que les traigo hoy es un tema que es muy importante para la iglesia, para la gente, porque es muy básico, pero no se entiende. Por eso, hasta el día de hoy, hay mucha gente en la iglesia que no lee la palabra. Si yo le preguntara aquí a algunos de ustedes, ¿cuántos leyeron la Biblia durante la semana? Sin decir nada, pero creo que varios van a decir que no la leyeron. Entonces, el objetivo de esta prédica es entender la importancia de las Escrituras. Pero antes de empezar a hablar sobre la Biblia, o lo que dice la Biblia, quiero que hablemos de la comida. A ver, ¿a quién le gusta la comida? ¿De aquí no come? ¿Alguien de aquí, algún fakir? Creo que los fakires son esos que no comen, que se van allá y ayunan por varios días. ¿Cuántos de aquí no comen? ¿Tú comes también? Sí, ¿verdad? Grace, ¿tú comes o no comes? Si comes, ¿verdad? Si son dulces, mucho mejor, ¿verdad? Galletas. ¿Verdad, Grace? Ok, entonces todos comen. ¿Por qué? Porque la comida tiene cierto atractivo. La comida nos da placer cuando la comemos, sobre todo si son galletas, ¿verdad, Grace? ¿Verdad? O son dulces. Entonces, la comida nos da placer, pero también la comida nos da, ¿qué? Nutrientes. Nutrientes. Yo conozco gente que hace fisiculturismo, que hacen ejercicio, y esa gente siempre está comiendo. ¿Cuántos conocen gente que hace ejercicio y tienen que comer mucho? ¿Por qué? Porque les da músculo. No se digan los deportistas que van a las Olimpiadas, los deportistas como boxeadores, como futbolistas de soccer o de fútbol americano. Todos tienen que comer, ¿no? Y muchos, es más, siguen una dieta. Muchos siguen una dieta de comer ciertas cosas, como por ejemplo, muchos comen verduras, comen proteína y algunos otros, o vitaminas. ¿Por qué? Porque la comida es la que le da la fuerza al cuerpo. Entonces, la comida es importante, ¿sí o no? Por eso yo decía ahorita, ¿quién puede vivir sin comer? Todos comemos. Y en Mateo 4:4 Jesús les dijo a los que lo escuchaban en esa ocasión, dice, le dijo a Satanás, en esta ocasión Satanás trató de tentarlo. Si ustedes leen ahí el capítulo 4 de Mateo, Satanás dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús dijo, no las voy a convertir. Jesucristo tenía el poder de convertir esas piedras en pan. Pero él dijo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él estaba, ¿qué? Estaba ayunando por 40 días y todavía no había terminado su ayuno. Y le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una vez más, ¿cuántos de aquí sabemos la importancia de la comida? Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí saben la importancia de la Escritura? Yo creo que ya no es lo mismo, ¿verdad? La semana pasada yo escuchaba una prédica de un predicador que, no me acuerdo su nombre, pero es un predicador que predica a multitudes. Y en la iglesia donde él predicaba había miles de, de,
de miembros, y él decía, muchos de aquí no leen las Escrituras. Muchos de aquí no leen las Escrituras, dice. Yo sé que no la leen. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que no entiende la importancia de las Escrituras. Pero fíjate, una vez más Jesús le dijo a Satanás, dijo, no nada más de pan, no nada más de comida vive la gente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra, hermana Carmen? La palabra que sale de la boca de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Aquí está en la Biblia. Hay mucha gente que va por el mundo, cristianos, que quieren que les digan palabra. Hay gente que, sobre todo gente que cree en los profetas, dice, es que yo quiero que me digan a mí una palabra. Quiero que Dios me hable. Quiero escuchar su voz. Y Dios dice, ya hablé. Ya hablé. Entonces, cuando Jesús le dice a Satanás, yo no voy a convertir estas piedras en pan, porque no nada más de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo estaba diciendo, ¿verdad?, que así como la comida es importante para nuestro cuerpo, la Escritura también es importante para nuestro cuerpo. Pero ¿por qué la gente, no nada más del mundo, sino la gente también de la iglesia, muchas veces estamos sin comer? ¿Por qué? Y regresando a este ejemplo, te decía que escuchaba yo a un predicador que le hablaba a una iglesia, una congregación de miles de personas, y dice, yo sé que la mayoría de aquí no leen las Escrituras. ¿Por qué no se leen las Escrituras? Porque no se entiende que así como la comida es importante para el cuerpo, también las Escrituras son importantes para el cuerpo. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos? Porque ¿cómo tú peleas en contra de una bacteria, tu cuerpo? ¿Cómo el médico te dice que peleas en contra de virus? Hay muchas recomendaciones, pero entre ellas, comer sanamente. Dice, comer sanamente, hacer ejercicio, dormir bien. Si tú haces eso, dice, puedes vencer el COVID. Dice, pero no comas cualquier cosa, porque muchos comen pura coca, ¿verdad?, o pura chatarra. El médico te dice, come sanamente. Si comes vitamina C, es más, hay gente que no nada más come fruta, sino que se toman la vitamina C de mil miligramos o mil unidades, no sé si son miligramos o son. ¿Por qué? ¿Por qué la gente toma esa vitamina C? Y luego ahorita está el zinc. Para levantar las defensas, ¿verdad? Ya ve, la hermana Carmen ya sabe muy bien eso, ya ve. La hermana Carmen dice que si usted toma la vitamina C, se ve joven y levanta sus defensas. Bueno, es lo que trae la comida. Ya ve, la hermana Carmen sabe de la importancia de la comida. Pero Jesús dijo, no nada más de vitamina C, no nada más de comida, no nada más de... ¿Cuáles son las marcas ahorita que hay? Las marcas esas de suplementos, el Herbalife, ¿cuál es el otro que usted vende, hermana? El Angüe. Jesús dijo, no nada más Angüe, no nada más de vitamina C, no nada más de Herbalife o de otros suplementos o comida. Dice, vivirá el hombre. Ándalo, carnitas, sino de todo, de lo que sale de la boca de Dios. Dice, no nada más de las tortillas de harina que hace la mano Jesús. ¿Ves? Pero Jesucristo pone la comida y las Escrituras o la palabra de Dios en el mismo nivel de importancia para el cuerpo. Quiero que aquí entendamos que Jesús, cuando Jesús estaba hablando con Satanás en Mateo capítulo 4, en el verso 4 que leíamos, Jesús tenía hambre. Jesús no había comido.
Sus defensas tal vez estaban perdiendo fuerza. Tal vez Jesús no se estaba viendo guapo, como dice la hermana Carmen, que ella se quiere ver. Por eso toma vitamina C. Jesús tal vez estaba demacrado en ese momento. Jesucristo tenía sus ojos que se le estaban hundiendo. Y Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan para que te veas bonito, para que te veas guapo. Convierte estas piedras para que estés fuerte, para que se te levanten tus defensas. Tal vez Jesucristo en ese momento ya no podía caminar, estaba cansado. ¿Cuántos de aquí han ayunado? ¿Cuántos? Pero ayunado porque para rendirte a Dios y que puedas tú tener una conexión más cercana con Dios. ¿Cuándo lo han hecho? Yo he hecho de 24 horas y se siente feo, sobre todo en la octava, doceava hora. Bueno, yo lo que he hecho es ayunar 24 horas sin agua y se siente una desesperación y lógicamente que ya después de las veinteava hora pues ya tienes una debilidad. Entonces, pero Jesucristo había ayunado 40 días. Entonces Jesús estaba demacrado, estaba débil, estaba sin fuerzas y el diablo dice, ¿para qué batallas? Conviértete esas piedras en un filete de pescado, en un panecito de harina. Dijo, y agarra fuerza. Pero Jesucristo dijo, no nada más de comida, no nada más de pescado, no nada más de tortilla o de pan vive el hombre. Jesucristo estaba comiendo algo más. ¿Qué era qué? La palabra de Dios. Y luego en Juan capítulo 6, verso 27, dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, dice Juan capítulo 6, verso 27 y verso 33. Bueno, en el 33, eso que leímos es de Juan 6, 27. En Juan capítulo 6, 33, dice así, la palabra dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. ¿Por qué es importante que entendamos esto que estamos leyendo? Porque la vida que usted ve, lo que usted ve en el espejo, cada vez que se ve en el espejo, no es todo lo que existe. Hay una resurrección, hay una vida eterna, pero como seres mortales, batallamos para entender y para creer que después de esto que vemos hay algo más. Y cuando tenemos esa incredulidad, queremos hacer todo lo que podemos nada más en esta vida, pero no buscamos la verdadera comida, que es la palabra de Dios. Hace rato yo leía la escritura y no me acuerdo el pasaje ni leí, bueno, todo lo que era Gálatas y creo que Primera de Corintios, pero hay un pasaje que dice que todos aquellos que no creen en la palabra, todos aquellos que no creen en Jesús, dice que no va a haber resurrección. Todos aquellos que no creen, dice que no va a haber resurrección. La vida eterna no es para todos. No todos van a tener vida eterna. ¿Cuándo sabíamos eso? Solamente aquellos que comemos y que bebamos
al Hijo del Hombre. Por eso así dice, en Juan capítulo 6, verso 33, dice: pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Cuando tú y yo no comemos la palabra, cuando no leemos la palabra, que es comer la palabra de Dios, venimos a estar débiles. ¿Cuántos sienten esa debilidad cuando no comen? Y cuando hay debilidad, uno pierde el autocontrol, pierdes el autodominio, ¿verdad? Y empiezas a pensar de una forma incorrecta, empiezas a vivir de una forma incorrecta, empiezas a dañar a tus generaciones. A tus generaciones. ¿Saben ustedes? Bueno, ya hemos platicado, yo cuando predico he hablado de esto, de que cuando tú tienes una relación con Dios, no nada más tú eres el que te beneficia, sino tus generaciones. Pero cuando tu relación con Dios no es como debería ser, no nada más eres tú quien te dañas, también dañas a tus generaciones. Por ahí ya una vez se hizo un estudio real, que yo tenía platicado de esto, de varios hombres ricos que tuvieron una reunión en Nueva York, creo, hace ya en 1930 y tantos, y se checó las generaciones de estos hombres, y los hombres que eran de Dios, que eran muy pocos, sus generaciones eran generaciones bendecidas, hombres y mujeres de bien. Pero se buscó también, o se siguió las generaciones de hombres que no creían en Dios, o que no realmente tenían una relación con Dios, y se vio cómo había drogadicción, problemas familiares, suicidios, problemas económicos. Entonces, por eso Jesús dijo: pan, tomen, coman el pan de vida, no nada más el pan que, como dice ahí en Juan 6:27, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Pero hasta el día de hoy, una vez más, la palabra de Dios se sigue despreciando. Se sigue despreciando, la gente sigue avergonzando la palabra, y el mundo sigue en decadencia. Luego después se pregunta uno por qué pasan tantas cosas en las familias, por qué hay problemas, por qué no hay porque no hay fortaleza, porque hay problemas en los hogares, en las ciudades. ¿Por qué? Porque no se consume la palabra, porque se sigue despreciando la palabra. Por eso yo les preguntaba aquí, sin que me contesten, ¿cuántos de aquí leyeron la palabra de Dios en la semana pasada? ¿Cuántos de aquí leen la palabra de Dios? Y algo que tenemos que entender como iglesia, y todos aquellos que ven este video, que son parte también de la iglesia, aquellos que creen en el Señor Jesús, tenemos que entender que la iglesia, que Jesucristo, aunque Dios puede hacer todo como una varita mágica, la iglesia no es una varita mágica. En la iglesia se tiene que transformar la mente, se tiene que distorcer la mente para que haya una bendición, para que haya bendición en tu vida. Tiene que haber una transformación de la mente, ¿verdad? Muchos todavía ven a la iglesia como un amuleto. ¿Cuántos de aquí saben qué es un amuleto? Aquí hay mucha gente que dice: yo traigo un amuleto y este amuleto es el que me cuida, ¿no?
O como la gente de la iglesia católica, ¿verdad? De la iglesia tradicional, que dice, no, yo más traigo un crucifijo y eso me va a cuidar, ¿verdad? Yo le decía a la gente, si Satanás o si los demonios se tuvieron un cuerpo, si tuvieron la oportunidad de tener un cuerpo, a esa gente que tiene esa creencia que nada más por tener un crucifijo, ese demonio se lo va a quitar, ese mismo crucifijo con eso lo va a matar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es como magia, aunque Dios tiene más que magia, ¿verdad? Pero el reino de Dios tiene que ver con nuestra mente, y nuestra mente es la que tiene que ser transformada. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6 verso 13. Dice, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Y así es. Aunque Dios los destruirá a ambos. Ahora bien, el cuerpo no está hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Una vez más, 1 Corintios 13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago son para digerir los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra así? Porque el estómago necesita alimentos, ¿sí o no? Si usted no le pone alimentos al estómago, le va a causar una gastritis y si no le pone alimentos, se muere. Pero también dice que los alimentos son para el estómago. ¿Por qué? Porque si un alimento no se consume, se pierde, se desperdicia. Pero el alimento es para el estómago y el estómago para el alimento. Pero dice, ahora bien, el cuerpo no está hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, ¿sí? El Señor es para el cuerpo. Una vez más, la parte final del verso 13 dice, el cuerpo no está hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Vamos a rescatar aquí rapidito, es de que la palabra dice que el Señor es para el cuerpo. Y dice que el cuerpo para el Señor. Ahora, ¿cómo metemos al Señor en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo metemos? Porque ya la palabra lo dice aquí, dice que el alimento es para el estómago. ¿Cómo metes el estómago? Perdón, ¿cómo metes el alimento en el estómago? Comiendo. ¿Verdad? Tú comes, le echas agüita y se va hacia el estómago. Bueno, ahora, ¿cómo metes al Señor en tu cuerpo? Leyendo. Por eso en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, dijo, no comas de este fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comas, ese día morirás. Dice, ¿del fruto del qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y aunque la Biblia no dice que ese fruto era un libro, yo entiendo que es un libro. De alguna forma Adán leyó, de alguna forma Adán se enteró de ese conocimiento. Yo no creo que haya comido una fruta así literal. Adán leyó algo que Dios le dijo, no leas esto que está ahí, porque el día que tú lo leas, porque dice que era un conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Entonces leer equivale a comer. Leer equivale a comer. Entonces, ¿cómo tú comes al Señor? ¿Cómo tú metes al Señor en tu cuerpo? Es a través de leer. Pero ¿qué pasa si tú no lees la Escritura? ¿Qué pasa si la gente no lee las Escrituras? Pues estás hambriento del Señor. Tu cuerpo no tiene al Señor. Es como aquel que no come, ¿cómo está? Enfermo, demacrado. Ya decía la hermana Carmen, dice que si no come, que ella toma la vitamina esa para estar hermosa, para estar bella, para estar con un sistema inmune fuerte. Bueno, también pasa, si no leemos la palabra, estamos flacos en el espíritu, estamos débiles. Por eso,
Por eso, en las congregaciones, en la iglesia, hay mucha gente que vive en problemados todo el tiempo. En problemados, ¿por qué? Porque vienen a la iglesia, a veces vienen hasta dos veces a la iglesia, pero en su casa no leen las escrituras. Y muchas veces la leen con un motivo equivocado. Dice que muchos la leen nada más para discutir, para defender su doctrina. ¿Cuándo hemos conocido gente que lee nada más la escritura para defender su punto de vista? Para defenderse. Pero no la leen como un alimento que necesita tu cuerpo. Entonces, la palabra es el alimento. En Juan 6:58 dice, hablo del pan. Dice, hablando Jesucristo, dijo, hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron sus antepasados de ustedes, hablando Jesucristo a los israelitas, a los judíos. Jesús dice, yo soy el maná que bajó del cielo. Ahora, ¿cómo comes tú a Jesucristo? Leyendo las escrituras. Yo por eso, yo a veces veo que hay muchas prédicas y que la gente predica y predica y predica y predica. Y a veces no hay transformación. Nomás no hay transformación. Y a veces sí, la iglesia está llena y todo el mundo escuchando ahí el predicador, pero a veces el predicador no aterriza lo básico, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de ventas, ¿no? Porque a los hermanos les gustan las ventas. Si yo hablara, por ejemplo, de las ventas, pero si yo siempre les hablo de las ventas acá arriba vamos a hablar de impuestos, ¿no? De cuándo vas a pagar de impuestos, de los impuestos, de las taxes que se pagan aquí. Si yo hablo, por ejemplo, de algo que le llaman el cash flow, el flujo de efectivo, si les hablo de las tasas de interés, del interés compuesto, de si cuándo conviene sacar préstamo, cuándo no, si conviene usar deuda para hacer un negocio, pero nunca les explico lo más básico. ¿Cuál es lo básico en la palabra de Dios? ¿O cuál sería lo básico en las ventas, no? Yo un tiempo también me dediqué un poco a las ventas y en las ventas primero es tienes que convencerte a ti mismo que lo que tú vendes es lo mejor. Por eso la hermana Carmen dice que el Amway es lo mejor, porque ya se convenció a sí misma, ¿no? Es lo primero, ¿verdad? Segundo, debes de conocer tu producto. Debes conocer tu producto y luego también estar listo para debatir en caso que alguien te diga, oye, pero es que esto está mal. Debes saber cómo vas tú a defender tu producto o lo que vas a vender. Y luego la otra es tener la habilidad o desarrollar la habilidad de convencimiento, de hablar con los clientes. Entonces, cosas como esas son las que hacen un vendedor arrancar, ¿no? Avanzar. Y la otra, pues también es que las ventas son persistencia, ¿no? O sea, tú persistes, no puedes dejar de vender. Entonces, son cosas básicas, pero muchas veces, hablando de la palabra de Dios, no se explican las cosas básicas. Y a veces hay muchos predicadores y la gente escuchando, pero la gente nomás escucha, pero no hay fundamento, no hay cosas prácticas, como hablando de las ventas. Eso que te digo ahorita, eso es práctico. O sea, tú conoces tu producto, debes ser consistente, debes de convencerte a ti mismo que lo que tú vendes es lo mejor. Bueno, eso es lo práctico. En el Evangelio, hablando en el Evangelio, es que lo práctico. Que nada va a suceder en tu vida y en mi vida si no leemos las Escrituras. Nada va a suceder. No va a suceder eso. Si tú no lees las Escrituras en tu casa, si tú no meditas en la palabra de Dios, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque Dios todo lo dejó a través de su palabra. En una ocasión, los discípulos quisieron sanar a un enfermo, a un niño que estaba enfermo. Dice la palabra que ellos quisieron sanarlo y dice que no pudieron. Y Jesús, ¿qué les dijo después? Generación perversa, generación confundida. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Los discípulos no pudieron sanar a ese niño. ¿Por qué? Porque su mente todavía no había sido
renovada, porque todavía no entendían lo básico del evangelio. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. La gente viene a la iglesia muchas veces y esperan que cosas grandes sucedan en sus vidas, pero no entienden que todo tiene que ver con la mente. Los discípulos habían estado con Jesús no sé cuántos años ya cuando eso sucedió, pero todavía no podían ejecutar milagros. ¿Por qué? Porque todavía no entendían que no se trata de una varita mágica, se trata de tu mente. Se trata de nuestra mente, que tiene que ser transformada a través de la palabra de Dios, a través del alimento. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿De quién habla aquí Juan capítulo 1 verso 1? De Jesucristo. Jesús es el verbo, y el verbo dice que se hizo carne. El verbo, la palabra, dice que estaba con Dios y se hizo carne. Dice que en el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? Y luego más adelante, si tú sigues leyendo, dice que el verbo se hizo carne, hablando de Jesucristo. Y a ver, que vamos a ir terminando. Y vamos a terminar con, vamos a leer rapidito en 2 Timoteo capítulo 3, 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Entonces, entonces toda la palabra es, dice que es no sé, aquí me falló el sistema Bueno, entonces toda la palabra dice que es inspirada por Dios. Y la palabra inspiración tiene que ver con el aliento de Dios. La palabra de Dios tiene el aliento de Dios. En Juan 6:63 dice: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, si yo quiero encontrar el Espíritu de Dios, ¿lo voy a encontrar dónde? En las palabras que Jesucristo habló en la Biblia. Si yo quiero vida para mi vida, vida para mí, vida para mi familia, ¿dónde la voy a encontrar? En la palabra. Y si yo quiero convencer a mi familia, a mi esposa, a mis padres o a quien sea, de que el evangelio es real, que en el evangelio hay poder, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la palabra. Pero con un corazón contristo, con un corazón humillado, no para defender tu doctrina, no para defender tu religión. Entre más nos involucremos con la palabra, más sumisión hay de nuestra parte para con Dios. Y cuando hay sumisión, ¿qué pasa? Te ganas a la gente, ¿sí o no? Cuando hay sumisión, te ganas a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está buscando hombres y mujeres, o padres, o madres, o hijos e hijas, que realmente muestren que creen en Dios. Que realmente, la esposa que está buscando, un esposo que realmente se vea algo diferente, ¿verdad? Y aunque hablaba yo con una persona la semana pasada que se enojó, ¿verdad? Y esta persona es cristiana, y le digo: mira, la razón por la que se enojó realmente no ameritaba que se enojara. Se enojó por nada. Y le digo a esta persona, le digo, tú eres cristiano y como cristiano, además se dice que es predicador porque a veces predica. Y le digo: mira, como cristianos, Abiel, pon atención, tenemos que mostrar un nivel de moral más alto. Esta persona se ofende, me dice: ay, pero es que yo todavía estoy en la carne. Me dice: es que yo todavía soy carne. Excusa, le digo, esta persona
se enoja y se va del lugar donde estábamos. Y yo apenas iba a explicarle, porque cuando hablamos de eso, de que el cristiano debe de, si tú eres mujer cristiana o hombre cristiano, debemos de tener una forma de vivir superior al que no es cristiano. Ahora, aguas, porque cuando se habla de esto, la gente que dice, ¿qué piensa la gente? Que tú, ¿verdad? Como ser humano, tú como mujer, como hombre, vas a esforzarte por ser mejor. No es así, hermano. Por eso muchos se ofenden. Como este hombre dice, es que todavía yo soy carne. O sea, todavía soy carne. Yo apenas le iba a explicar, pero se molestó y se fue. Es que no entendemos que cuando se habla de que el cristiano debe mostrar, o la cristiana mostrar, una moral o una forma de vivir superior o mejor al que no es cristiano, pero no es con tu fuerza, no es con tu intelecto, no es con lo que tú eres. ¿Sabías eso? Es a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo, hablando yo, Alfredo, cuando yo, Alfredo, no muestro que soy mejor que los que no creen en, o que no vienen a la iglesia o que no son cristianos, no es que yo haya fallado en portarme mal. No, seguramente yo estoy fallando en no alimentarme. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ya vamos terminando. Vamos terminando. Porque Dios, una vez más, Dios no pide que tú cambies. Nunca, Dios nunca te va a pedir. Dios dice, así como eres, ven a mí. Dios te va a cambiar. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente en la iglesia todavía tratando de portarse bien. No se dan cuenta que no es con tu fuerza, sino es a través del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo una persona va a poder ser diferente si no entiende las Escrituras? Por eso hay matrimonios que se deshacen en la iglesia. Y se deshacen, pero no porque sean personas malas. Se deshacen porque no entienden las Escrituras. O porque no las leen. Porque Dios no pide que cambiemos. Dios nos cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento débil? Cuando yo me siento que mi carácter me está dominando. Yo tengo que venir a las Escrituras. Yo tengo que ir a orar. Yo no voy a sentarme un día, o si me enojo un día, no voy a decir, ay, ya no lo voy a hacer. No, porque así no funciona. Eso es lo que hace el mundo. Yo tengo que ir a leer las Escrituras. Tengo que sacar a lo mejor mi celular y poner algo de alguna escritura aquí, alguna prédica. Tengo que ir a meditar en Dios, porque sé que eso es lo que me va a dar el buen comportamiento. Entonces, esta persona me sale que es carne. Pues con más razón, ¿verdad? Ponte a leer las Escrituras. Hermano, hermana, yo te predico esto no porque lo leí o porque alguien me lo dijo, es porque yo lo vivo, ¿verdad? No, como todos somos imperfectos, tenemos errores, pero ya los cristianos no luchamos con nuestra imperfección, con nuestra fuerza. Luchamos a través de leer las Escrituras, a través de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da un nuevo comportamiento. Entonces, con eso yo voy terminando este. Entonces, ¿por qué es importante que comamos al Señor? ¿Por qué es importante que yo lea las Escrituras? Porque si no comemos las Escrituras, si no leemos las Escrituras, estamos débiles. Y si estamos débiles como gente cristiana, vamos a comportarnos igual que los que no son cristianos. ¿Sí? Y vamos a jugar nada más al cristiano o a la cristiana. Vamos a jugar porque es jugar nada más. Voy a la iglesia el domingo, ¿verdad? Pero luego vivo una vida como la vive cualquier otro, o a veces peor. Entonces, por eso es importante que comamos la palabra, para que tengamos un comportamiento superior al que no es cristiano. Ahora, no es que nos comparemos con los que están afuera. No, de hecho no debemos compararnos. Pero como cristianos debemos, por el Espíritu que está en nosotros, tener una vida mejor que los que no están en la iglesia. Bueno, hermano, Jesús, nos pides, por favor.
Vamos a concluir este servicio. Gracias a nuestro hermano Alfredo. Sé que es muy importante estudiar. Y en estudiar, si queremos saber si alguien estudia, con alguien que le exhorte a uno, si se enoja al que está siendo exhortado, es que todavía está viviendo mucho en la carne. Y el que no se enoja, es que está alimentando más al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo humillaron, lo abofetearon, lo criticaron. Y él no dijo ni pío, porque él vivía en el Espíritu Santo. Y así nos damos cuenta de quién vive lleno del Espíritu Santo o embriagado del Espíritu Santo. Aquellos que estudiamos, y yo gracias a Dios que precisamente hoy me despertó la lluvia como a las 4 de la mañana y ya no podía dormir, a esa hora me puse a estudiar.